Pues listos, bienvenidos, muy buenos días. Bienvenidos a este segundo día de actividades de nuestra 37ª Convención Nacional Anual CANIETI. Les pido por favor tomen sus asientos para estar en posibilidades de dar inicio. En primer lugar, hacer un corte del día de ayer. La verdad es que fue histórico para nosotros y agradecemos muchísimo a toda la audiencia. Tuvimos 572 registros, este es un nuevo máximo histórico. Tuvimos también más de 3,000 personas conectadas vía streaming, no solamente de distintas partes del país, sino de distintos países también. Estaremos haciendo un corte y estaremos diciéndoles de qué tantos países tuvimos gente conectada. Hemos tenido gente conectada. Asimismo, fuimos trending topic en Twitter. Estuvimos entre el quinto y el séptimo lugar, lo cual agradecemos, todo utilizando el hashtag CANIETI 2016. Y bueno, digo, todo esto se logró gracias al compromiso, a la asistencia de todos y cada uno de ustedes, y nos da muchísimo gusto ver caras nuevas el día de hoy también entre el auditorio, además de las caras que tuvimos desde el día de ayer, y lo cual agradecemos. También digo, agradecemos a nuestros amigos de Comenor, muchísimas gracias por acompañarnos. También por allá nuestros amigos de CISOFT Monterrey, muchísimas gracias. Y entonces, bueno, estamos listos para iniciar con este segundo día de actividades. Como les comenté, abrimos desde ahorita hasta las 10:30 con un panel, una mesa redonda de los periodistas, los analistas de Fórmula Financiera, conocidos como los alebrijes, Mari Carmen Cortés, José Pepe Yuste y Marco Mares. Después de esto tendremos un panel con gente de Secretaría de Economía y con integrantes de los diversos organismos hermanos de la Cámara, como lo es AMITI y AMIPSI, el cual será moderado por nuestra Vicepresidenta de Tecnologías de la Información, Armida Sánchez. Posterior a ello, tendremos un panel de ciberseguridad, en el cual estará gente de Presidencia de la República, gente de la Policía Cibernética y de diversas empresas de la industria, empresas representativas. Y posterior a esto, tendremos el ya tradicional panel de directores generales de empresas de alta tecnología de México, quienes nos compartirán su visión no solamente del mercado doméstico, sino además su visión global de qué es lo que viene para nuestra industria. Y posteriormente, alrededor de las 2:15 de la tarde, tendremos una plática con el secretario de Desarrollo Social, José Antonio Meade, quien además nos hará el favor de clausurar formalmente esta 37ª Convención Nacional Anual de la Cámara. Entonces, algo falló ahí en el tiempo porque quedé con Mario de vernos a las 9:15, pero bueno, ya están por aquí los alebrijes, el cóctel también estuvo bueno, quiero pensar. Yo me fui a las 8:30, 9, que fue a la hora que dejaron de servir alcohol y ya creo que se quedó gente, pero bueno, les damos la bienvenida a nuestros invitados de gala del día de hoy, los periodistas, analistas del programa Fórmula Financiera, Mari Carmen Cortés, Marco Mares y José Yuste, y dejo el micrófono a nuestro presidente nacional, Mario de la Cruz, quien nos hará el favor de presentarlos formalmente. Gracias, Alfredo, muy buenos días a todos. De verdad que es un gusto para mí hoy presentar, pues yo creo que no solamente a grandes amigos, tenemos el gusto de conocernos desde hace, pues ya como 10 años, ¿verdad? Más o menos. pero no solamente son grandes amigos, sino, y lo digo no porque sean mis amigos, creo que hoy son los líderes de opinión en materia financiera y empresarial en los medios de comunicación en México. Ellos, como ustedes saben, tienen un espacio en Radio Fórmula todos los días, y en Radio Fórmula y en Telefórmula todos los días a las 8 de la noche. Tienen un espacio en Televisa, el programa de Alebrijes Águila Sol, que les ha llevado a ganarse el apodo de los Alebrijes ahora. Pero cada uno, por supuesto, con una columna diaria en diferentes medios de comunicación. Pero como les digo, la verdad es que yo que he tenido la oportunidad de platicar con ellos, tanto en el medio como en privado,
Creo que el análisis que hoy nos puedan presentar sobre la perspectiva económica, financiera y política del país en estos tiempos inciertos, como comentaba, pues creo que va a ser de una gran utilidad para su análisis y sus consideraciones de cada una de sus empresas. Para mí es un honor presentarles en orden alfabético, pero también primero las damas, Mari Carmen Cortés, Mari Carmen, por favor, Marco Mares y Pepe Yuste, bienvenidos a su casa, Canieti. Sean bienvenidos y los vamos a escuchar con mucho gusto y atención. Buenos días. Hola, buenos días. Vamos a hacerles una pequeña presentación sobre una comparación de algunos de los principales indicadores económicos de los últimos sexenios para que vean lo mal que vamos o lo estancado que estamos. Pero primero decía Marco que hiciéramos una pequeña introducción. Y bueno, yo creo que lo más importante ahorita es no solamente hablar de la economía hoy día, sino de qué va a pasar en este país y en el mundo si Dios no lo quiere, y en verdad lo digo, llegar a ganar Donald Trump. Y la posibilidad, allá que veamos las encuestas de CNN, que lo ponen por vez primera arriba de Hillary Clinton, yo creo que es un tema que sí tendríamos que analizar, si quieren, posteriormente a la plática. La idea es que sea interactivo, que ustedes participen, que nos hagan preguntas. Y bueno, rápidamente para darle la situación, mañana o hoy, podría incluso presentarse, yo creo que va a ser mañana, se presenta el paquete económico del 2017. Y la pésima noticia de entrada es que viene con una meta de crecimiento entre el 2.5 y 2.6 para el año próximo, o sea, totalmente insuficiente. Este año estaremos creciendo 2.1, 2, 1.9, todavía no sabemos el cierre, pero muy por abajo del 2.5 del año pasado. Ya van a ver ustedes cuando comentemos las cifras de crecimiento del PIB en los últimos sexenios, seguimos estancados, creo que ese es el principal problema. Estar estancado significa no creemos suficientes empleos, no vamos a poder avanzar en la desigualdad regional y económica que hay en este país, porque es un doble problema ahora, no solamente los 40 o 45, 50 millones de mexicanos, según cómo midan los diferentes niveles de pobreza, sino la gran desigualdad entre el sur, que ha sido muy afectado por la caída de los precios del petróleo, y el norte. Entonces, tenemos que luchar en un país como México contra una doble desigualdad. Entonces, la falta de crecimiento es quizás el mayor problema que tenemos, y desafortunadamente para el 2017 sigue igual. Y la bronca es que para el 2018, pues hablaba de que con las reformas económicas estaríamos creciendo supuestamente al 5 o 6, no hay manera. Si bien nos va, estaremos creciendo en el 2018 3%, 2.8%, o sea, insuficiente. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bueno, sí, para platicar un poquito con ustedes acerca de las condiciones generales que está viviendo nuestro país, creo que hay que dar un contexto, y lo vamos a hacer en un momento más, acerca de cómo se ha venido comportando la economía nacional en los últimos sexenios, pero creo que es bien importante que tengamos en cuenta la circunstancia que estamos viviendo hoy día a nivel internacional, porque la economía nacional se ha convertido en un jugador de mucha relevancia, pero también de mucho impacto de lo que está pasando a nivel mundial en términos económicos. Creo que hoy, más que nunca, tenemos que comenzar a acostumbrarnos a ver la economía mexicana como parte de esa estructura en la que México apostó desde que inició pues la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio, que hoy está, por cierto, tan en riesgo con la posibilidad de que llegue a la presidencia de la República el señor Donald Trump. Creo que es bien importante que tengamos conciencia de todo ese contexto, de todo ese impacto mundial que está resintiendo la economía mexicana, porque luego solemos centrarnos demasiado en lo que pasa aquí adentro, y lo que pasa aquí adentro, pues aparentemente podría mucha gente pensar que estamos en una crisis muy profunda, cuando la verdad es que venimos de crisis económicas generadas por errores de política económica y políticos en nuestro país durante muchos años, y ese tipo de crisis han estado presentes durante más de 30 años. Hoy lo que estamos viviendo
coincido con Mari Carmen, creo que es una crisis de estancamiento del crecimiento económico mexicano, del crecimiento económico nacional. Estamos viendo pues una consolidación de la estabilidad macroeconómica, que por cierto en la coyuntura está siendo también puesta sobre los ojos de las calificadoras, que a últimas fechas nos han puesto a revisión en la perspectiva a la baja en la deuda de nuestro país. Y creo que ese tipo de elementos son los que tenemos que tratar de observar, de analizar, de enfocar, para también poder vislumbrar lo que está ocurriendo en términos generales. México es muy grande, México tiene una gran cantidad de participantes, una gran cantidad de sectores, una gran cantidad de inequidades y de desigualdades, retos importantísimos que se tienen que enfrentar, que se tienen que superar, y seguramente de aquí, de esta conversación con ustedes, vamos a tratar de evaluar algunos de los puntos más importantes en los que tendría que estarse enfocando el gobierno mexicano para procurar un mayor crecimiento, un mayor empleo y una mayor igualdad económica entre los mexicanos. Bueno, sí. Buenos días, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación aquí a CANIET. Estamos realmente contentos. Desde hace, bueno, ya años conocemos a Mario, pero también a la CANIET propiamente. Y hoy en día, bueno, pues es una industria la que más está creciendo en México, por eso también nos interesaba mucho venir. Muchas gracias. Bueno, lo que comentaban Mari Carmen y Marco, bueno, desde luego lo suscribo. Si viéramos las últimas dos semanas han sido como de pesadilla, ¿no? Como de terror, ¿no? Esa película que era La calle del terror, que nunca se acababa, ¿no? Sigas por la calle y nunca se acababa el terror. Esas han sido las dos últimas semanas. Las agencias calificadoras, ya lo comentabas, Marco, Standard & Poor's te dice, oye, cuidado con la deuda, es el primer, la primera llamada fuerte de atención, que no creías que pudiera haber una economía estable como la mexicana. Te está creciendo mucho la deuda, muy rápido la deuda, aunque el monto, sabemos, es 45% del PIB, no es ni de lejos, por ejemplo, los europeos que tienen 90%, eso, pero te está creciendo muy rápido la deuda, es una llamada de atención. Sale la otra agencia calificadora, Moody's, te dice, bueno, oye, también ten cuidado porque los bancos, oye, si los bancos están estables, sí, pero los bancos con bajo crecimiento, que es lo que comentaba Mari Carmen, con este muy bajo crecimiento o semiestancamiento, lo que decía Marco, la verdad es que los bancos, aunque están consolidados y hoy en día son sólidos, bien capitalizados, con liquidez, si no hay empleo, o si alguien pierde empleo, bueno, pues deja de pagar cartera de crédito hipotecario, cartera de tasas de interés, puede haber problemas. Entonces son las agencias calificadoras que te empiezan a poner ahí bajo los reflectores en estas dos últimas semanas. Viene esta espantosa visita, como ya lo vimos, mal operada de Donald Trump. Quizá la estrategia era interesante poner por primera vez a México entre los dos candidatos y entonces decir, bueno, va a ser la cereza del pastel, pero la operación, bueno, sabemos que fue a mi gusto, fue esta operación un fracaso, lo que salió con Donald Trump. Después, al día siguiente viene el informe del presidente en un informe que pues sabemos que ya no va al Congreso, pero fue muy acartonado, con jóvenes, demasiado acartonado. Y entonces de repente viene todo este tema de dónde estamos, en qué nos encontramos, por qué estamos tan mal. Esto ha sido las dos últimas semanas. Si vemos un poco más todo el sexenio, si bien desde luego no ha sido un sexenio de gran crecimiento, pero si notamos un poco más de visión, veremos que quizá ahí empiezan los claros oscuros y no estamos tan mal. Pero si fuera por estas dos últimas semanas, desde luego, bueno, nos pone en un momento muy complicado. Así que vamos a tratar nosotros en esta plática de ver cómo le ha ido a este sexenio con los anteriores. A ver, y veamos entonces la primera gráfica, que aquí la apachurra el verdecito, supongo, ¿no? ¿O qué? La teníamos ahí puesta, pero… No sé. A ver, es menos mal que tecnología, así como… mi fuerte, este chunche, ¿no? Pero dijo, ¿para qué era? Yo pensé que era para empezar, a ver… ¡Oh! Con el rojo, fíjate, yo pensé con el verde… Para que vean que no soy tan tonta. Lo están poniendo. Yo pensé que ya era yo la que no sabía apachurrar. Pero bueno, rápidamente, en lo que vemos, yo creo que la primera gráfica que vamos a ver es la del Producto Interno Bruto. Y si hacemos un balance de lo que va el sexenio, ayer nosotros, bueno, el lunes hicimos en Alebrijes un ejercicio de calificar al presidente y le pusimos, creo que los 3-6
¿Tú 6-5? No, y la gente dice, ¿por qué lo reprobaron si es tan como es? Le digo, pues porque otras cosas que ha hecho buenas es las reformas estructurales. Nosotros, al menos, bueno, creo que los tres, llevamos en los 19 años que ya tenemos en Fórmula Financiera luchando porque se aprueben estas reformas estructurales, que finalmente no la, todos querían, quería Salinas, quería Zedillo, quería Fox, quería Calderón, pero quien las hizo fue Peña Nieto. Entonces, algo bueno tiene este sexenio. Creo que esta reforma estructural es, creo que la energética, la de telecomunicaciones, que ustedes están viendo con todos sus bemoles, con todo de que América Móvil sigue siendo América Móvil. Bueno, hay apertura. Nosotros como usuarios tenemos ya tarifas más baratas. Gracias a la competencia de AT&T, desapareció la larga distancia con Estados Unidos. O sea, con todas las dificultades que siga habiendo en materia de competencia, ahí está la reforma y está brindando frutos. Entonces, creo que sí, a veces nos enfocamos a qué tonto por haber invitado a Donald Trump, que fue una estupidez, pero por el otro lado sí hay cosas buenas. Pero a ver, tenemos ahí el PIB promedio. Carlos Salinas creció 4.3, es el promedio, fue el que mejor le ha ido en los últimos, es patético, ¿eh? En los últimos 35 años, bueno, 36. Ernesto Zedillo, que tuvo la caída del 1995, una de las peores crisis económicas, su obsesión fue terminar su sexenio con estabilidad, y lo logró, ¿eh? Él decía, yo no lo voy a heredar a quien sea, que fue Vicente Fox desafortunadamente, pero yo no lo voy a heredar a quien sea, un país inestable, y lo logró, después de lo que sufrió en el 95, en gran parte por sus errores, el mismo con el nombramiento de Jaime Serra, pero logró un crecimiento de 3.67, es promedio anual, o sea, todavía inferior al de Salinas. Luego tuvimos a Fox, que bueno, el principal problema de Fox fue Fox, y creció 2.13, sí, puedes dar mil razones, pero Fox fue Fox, crecimos 2.13 en promedio. Luego, Juan Felipe Calderón, que se quedó en el ya mero, hago las reformas, ya, y le echaba la culpa al PRI, no me deja, total, no pudo, y crecimos 1.86, promedio, o sea, es verdaderamente patético esto. Y luego llega Peña Nieto, con su promesa de crecer al 5-6%, y pues tampoco, ahí sí, es cierto, a todos, incluido a, quizás con excepción de Salinas, que su gran error fue no haber devaluado, pero a todos les tocó un entorno económico muy adverso. A Vicente Fox se le cayeron las Torres Gemelas, que implicó una importantísima recesión en el mundo al principio y nos cambió la forma de viajar. A Felipe Calderón le tocó la crisis severa del 2008 en Estados Unidos, de la cual todavía no nos recuperamos, y no nos recuperamos como país. Este proceso de desaceleración de la economía mundial viene del 2008. Y a Enrique Peña Nieto, pues también le tocó a Enrique Peña Nieto, o sea, ya es, tiene muchas limitaciones, señor, pero también le ha tocado un entorno internacional muy adverso año con año. Nunca jamás nosotros hubiéramos pensado, y al menos yo, que en una caída de los precios del crudo como la que vivimos, y en febrero de este año la mezcla mexicana estaba abajo de $20 por barril, después la tomó en 100, bueno, no es culpa de él, estaba en 100 y bajó a 19.80, y a pesar de eso, hoy no estamos en una crisis como la de Brasil y no estamos en una crisis como la de Venezuela. No estamos creciendo, es insuficiente, pero bueno, no y se hicieron las cosas tan mal como todo el mundo dice, como se dice en los Twitter, como se dice en las redes, ¿no? O sea, sí hay muchas cosas malas, pero creo que si lo ves, este 2.03 insuficiente podría estar peor. Sí, yo creo que aquí lo que podemos captar de el análisis del comportamiento del crecimiento del Producto Interno Bruto en los sexenios previos al actual, es que hay palabras clave que no se pueden olvidar en el ejercicio de la política pública. Uno de ellos es el que hay que dejar a un lado la mezquindad política, porque a todas las citas hemos llegado tarde. Cuando el Tratado de Libre Comercio, todo el mundo se oponía al Tratado de Libre Comercio, me acuerdo que estaba entonces José López Portillo y hablaba del inicio, la incipiente apertura económica, y entonces todo el mundo se le fue encima y pues llegamos tarde a esa cita. Fue varios años después cuando nos subimos al tren de la modernidad, de los acuerdos comerciales, llegamos tarde. Luego vinieron las luchas internas, las luchas políticas y el cambio en los gobiernos panistas y priistas, y evidentemente unos no se dejaban pues ganar por los otros, y cuando unos eran gobierno decían que no a la reforma hacendaria, decían que sí a la reforma hacendaria, y los que estaban en la oposición decían que no. Y esto fue lo que castigó, creo yo, siento yo,
a Felipe Calderón, a Vicente Fox, que no les dejaron hacer las reformas respectivas, se tardó, llega este gobierno, necesita hacer una reforma amplia, una reforma fiscal, tampoco lo hace ya por conveniencia política. Estamos con una reforma que se está realizando y que efectivamente está logrando una mayor recaudación en virtud de los impuestos, pero no se aplica el impuesto al valor agregado. Otra vez, esa cita la estamos retrasando. Hay una serie de condiciones políticas y económicas que se están obstaculizando unas a otras, y eso nos ha llevado a muchos problemas. Yo creo que ese es un tema. Y el otro tema, creo que es bien importante que no lo debemos dejar a un lado, es la de la estabilidad macroeconómica. Recuerdo yo que Vicente Fox decía que el principal consejo que le había dado su antecesor era que mantuviera por sobre todas las cosas la estabilidad macroeconómica. Por eso tuvo ahí a Paco Gil, y Paco Gil la verdad mantuvo la estabilidad macroeconómica, así lo hizo también Felipe Calderón. Hoy estamos viendo en este gobierno que están haciéndolo de una manera distinta, pero en ese camino distinto, en la no aprobación del impuesto al valor agregado y buscar una reforma distinta con tal de llevar adelante las reformas económicas estructurales que por tanto tiempo uno y otros partidos obstaculizaron y no se pudieron llevar a tiempo, llegamos tarde a las citas de las reformas económicas, y cuando se aprueba la reforma energética se cae el precio internacional del petróleo, y francamente ahí también es pues una falta de oportunidad, una falta de timing, y desafortunadamente pues así nos tocó, pero afortunadamente ya se aprobaron esas reformas que por tantos años y desde hace mucho tiempo se tenían que haber aprobado. Finalmente hoy las tenemos y el contexto internacional se torna completamente oscuro, es una nube negra la que hay en el mundo, y esto es lo que hoy nos está afectando en cuanto al comportamiento económico nacional, con todos los bemoles que implica esto. Creo que son dos temas fundamentales que hasta la fecha todavía hoy estamos padeciendo. Sí, sobre esto solo comentar, después de lo que dijeron Mari Carmen y Marco, el tema de crecimiento. Ustedes vean, Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto, filias, fobias, ¿cuáles alguien les puede caer mejor? Pueden tener la definición que quieran de cualquiera de ellos. Lo cierto es que si lo vemos en conjunto, esto nos indica un crecimiento mediocre, totalmente mediocre para el potencial de la economía mexicana. Si seguimos creciendo muy poco, tenemos serios problemas. Los serios problemas, ¿dónde pueden venir? Obviamente, puede venir un serio problema en el tema social. El tema social, bueno, no estamos generando los empleos suficientes. Y conste que este sexenio ha sido sino de creación de empleos, más de 2 millones, y lo vamos a ver más adelante, sí de formalización de puestos de trabajo, pero aún así tenemos un grave problema si no crecemos. Si no crecemos, bueno, pues no hay que repartir. Y no estamos aprovechando el bono demográfico. Estos años, lo sabemos, yo prefiero esta economía, yo que viví la economía anterior, la economía cerrada, que no encontrabas nada, la economía que había desabastos, la economía de controles de precios, la economía donde el Estado tenía todo prácticamente, era producía hasta bicicletas, tenía hoteles, tenía en fin, todo. Yo que viví esa economía, prefiero por mucho esta. Pero en esta, obviamente, algo estamos haciendo mal, y en las cuestiones que estamos haciendo mal es este crecimiento. Si vemos, todos son crecimientos mediocres. Si han mantenido la estabilidad, sí tenemos ahí una gran fortaleza, pero no es ni por mucho suficiente. No aprovechamos ni bono demográfico, y con este crecimiento, bueno, pues tampoco podemos sacar adelante, obviamente, el tema enorme de desigualdad que tenemos en el país. Así que algo tenemos que cambiar en política de crecimiento, sin duda. Así es, y bueno, nos vamos al tema de los empleos en sexenio contra sexenio, y ahí vemos cómo con Ernesto Zedillo la cantidad pues fue realmente pues muy estable, de 276,637, Vicente Fox cae el número de empleos, Felipe Calderón, que llega con la promesa de ser el presidente del empleo, pues los mantiene prácticamente igual que lo tuvo Ernesto Zedillo, y con esta administración se registra a la fecha una cantidad de 2,100,000 empleos, una cantidad extraordinaria. Incluso viene creciendo el empleo por encima de la tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto. Esto llama la atención, cómo es posible en una economía que está creciendo tan raquíticamente, con una tasa de crecimiento tan mediocre, como lo acaba de decir Pepe, efectivamente, y yo también así lo creo,
estemos teniendo este nivel de crecimiento del empleo. Bueno, pues resulta que el empleo se está dando básicamente en toda esta zona del Bajío, en donde hay una un crecimiento muy importante del sector productivo manufacturero, y esto explica la razón de este crecimiento del empleo. Hay quien le dice que solamente es formalización de lo que venía siendo informal. Como sea, el hecho es que hasta hoy se está viendo que hay una efectividad en una mayor generación de empleos. Hay también quienes critican que pues los empleos que se están generando realmente no son de los de mayor nivel de ingresos. Sin embargo, las cifras que ha dado a conocer el Instituto Nacional de Estadística y Geografía revelan que sí hay una mejoría en el indicador salarial, y por el otro lado también el comportamiento del consumo refleja de alguna manera que la masa salarial se está viendo beneficiada con esta generación de empleo. El consumo privado, el consumo de las tiendas en autoservicios, el indicador Walmart, están reflejando un crecimiento. Hasta este último que acaban de dar en las últimas horas, venía registrando un crecimiento muy importante, y se explica básicamente por ese crecimiento de la masa salarial. Creo que la efectividad en el tema del empleo es un hecho. Las reformas económicas, las reformas estructurales, yo estoy pensando en que es muy probable que en el mediano y en el largo plazo esto sí pudiera reflejarse de una mejor manera, en la medida en que se empiecen a concretar las inversiones extranjeras de largo plazo que van a caer, sobre todo en el sector energético, en el sector petrolero. Sí, así es. Bueno, solo abonando esto, ¿por qué creció tanto Enrique Peña Nieto? Lo comentaba Marco, estamos en 2 millones de empleos, la verdad es que llama la atención frente a los demás sexenios, y estamos a 4 años. Fue la reforma laboral, curiosamente, que además nadie sabe para quién trabaja, pero qué bueno que trabajaron así. Fue una reforma laboral impulsada por Felipe Calderón, pero el caso es que todo lo que era outsourcing ahora lo has tenido que formalizar, y en esta formalización, que ya pagas prestaciones, pues entras al Seguro Social y entonces está ya computarizado con estos 2,100,000 empleos. Pero bueno, ahora sí que como diría el clásico, haya sido como haya sido, es una buena noticia, ¿no? 2 millones de empleos formales es buena noticia. Apenas estamos haciendo lo que se puede realmente hacer en la economía mexicana, que es generar empleos o formalizarlos. Esto es un tema grave. Si vemos, y todos tienen pretextos, Zedillo tiene el pretexto de que le dejaron medio mal la economía y que le tocó la devaluación. Vicente Fox tiene el pretexto. ¿Cuál sería el pretexto de Vicente Fox? El mismo, ¿verdad? El mismo. No hay más, ¿no? No hay más. Felipe Calderón, sí, la crisis del 2008, ¿no? La crisis mundial de 2008. Peña Nieto, pues va por el estilo de Vicente Fox con el mismo pretexto. Pero el caso es que tenemos que generar más empleos. Somos una economía sólida, somos una economía que tiene gran perspectiva, somos una economía abierta, somos una economía con potenciales. Apenas están despertando algunas industrias que podrían generar muchos empleos. La de ustedes, desde luego tecnologías de la información, pero desde luego todo el tema de telecomunicaciones genera empleos. El tema de servicios turístico genera muchos empleos. El tema que tenemos hoy en día, por ejemplo, exitoso de automóviles, genera muchos empleos. Replicar este tipo de industrias, desde luego se puede, hacerlas bajar, crear cadenas de proveedores, crear estas pequeñas empresas, este famoso ejemplo que daban de Italia, cómo unió Italia al norte y sur de Italia, el norte industrializado, el sur realmente rural, lo creo con estas proveedurías de pequeñas empresas, muchas familiares. Bueno, este tipo de temas creo que es donde nos tenemos que meter en empleo. Y bueno, yo rápidamente nada más, sí, efectivamente fue la reforma de Felipe Calderón la que hizo que hoy muchos empleos estén formalizados, porque muchas empresas grandes y pequeñas tenían en outsourcing a sus trabajadores y no les pagaban prestaciones sociales, y esto afortunadamente, yo digo afortunadamente, se cambió y ya tienen prestaciones sociales muchos trabajadores y fueron inscritos en el IMSS. Lo que mide la creación de empleos es el número de afiliados al IMSS. Desde luego sí hay empleos creados en industrias como la automotriz y en zonas como el Bajío y el norte del país, y el problema nuevamente es la desigualdad. Si ustedes ven las cifras de creación de empleos en todo lo que es el sureste, principalmente Tabasco y Campeche, hay una caída importante de empleo, o sea, esas economías
por eso se está tratando de hablar de este programa de rescate y de las zonas económicas especiales, se han visto severamente afectadas por la caída en los precios del petróleo y por la muy desatinada dirección general de Pemex de Emilio Lozoya, que dejó de pagarles a los proveedores y creó una crisis de 147 mil millones de pesos en Pemex y dejó de pagarles a los, los proveedores de Pemex y que en el caso de Campeche y Tabasco, pues creó muchísimos problemas, quebraron muchas empresas y se ven también reflejados en las cifras de desempleo, ahí sí de caída de empleos. Entonces sí tenemos una profunda desigualdad también en ese tema. No, ese es el PIB promedio, ya lo vimos. Inflación. Estamos con inflación. Si vemos en la inflación, bueno, pues tenemos palomita, ¿no? Ahí sí tenemos estrellitas, sin lugar a dudas. Lo hemos hecho bien. Carlos Salinas de Gortari empezó con la autonomía del Banco de México. Esto realmente fue lo que fortalecía el tema estabilizador. Ya el Banco de México maneja la política monetaria. Realmente si ve que la política fiscal va por un lado, el Banco de México a través de las tasas de interés pues trata de frenar una expansión, por ejemplo, que tuviera la política fiscal del gobierno, la trataría de frenar con altas tasas de interés. Lo han hecho bien. Carlos Salinas de Gortari, 20.1%. Ernesto Zedillo, le tocó la devaluación obviamente traía esto. Pero después se vino una caída en la inflación, un muy buen dato, Vicente Fox 4.8, Felipe Calderón 4.6 y es en este sexenio, en el de Peña Nieto 3.3, donde por fin se ha logrado la meta anual del Banco de México, que es 3%, bueno, 3% más menos un punto porcentual, pero por fin se logra. ¿Tenemos inflación baja? Sí. La verdad es que sí, es de estas cuestiones que hay que celebrarlo, yo creo que sí. Con la inflación baja permite tener créditos, lo comentábamos, permite que quien tiene también empleo y salarios, los salarios vayan ganando poder adquisitivo, y desde luego te permite pensar a largo plazo en inversiones con esta inflación baja, desde luego sí. Yo creo que estas son de las cuestiones donde sí se ha entendido bien, tanto la postura del Banco de México en autonomía, pero también, bueno, pues tiene que ir acompañada obviamente con un tema de política fiscal que no sea expansionista. Incluso vimos la semana pasada salir al público, al gobernador del Banco de México, Agustín Carstens, a decir, bueno, ya no sé, ahora sí nos preocupa y este es el límite que debemos de tener de deuda pública. Como señalando, sí, nosotros hacemos política monetaria, pero si tú no haces tu trabajo en política fiscal, en deuda pública, gobierno, Secretaría de Hacienda, si no haces este trabajo, vamos a tener problemas. Entonces, bueno, pues ahí sí decirlo, creo que es una de las variables que vale la pena comentarlo, sí estamos bien. Sí, yo creo que es palomota. Y yo aquí no alcanzo a ver porque está la luz apagada. Seguramente aquí hay chavos de menos de 30 años que nunca en su vida han vivido en una inflación, que no tienen la menor idea de lo que se siente. Pero si hay alguien de menos de 30 es años. La mayoría. Sí, no, es la mayoría. Es que no los veo. Perdón. Uno, dos. Bueno, veo aquí a Mario, que tiene Mario, estás el chiquito. Pero bueno, no hay mucho. Todos los que tienen menos de 30 años han leído sobre la inflación, se la han contado a su papá, se imaginan, no tienen ni idea de lo que es vivir en inflación. Yo creo que es algo que de veras debemos defender con todos los dientes, que no vuelva a haber inflación, porque a quien más afecta es a los más pobres y se empiezan a generar estas escalas de tratar de compensar la inflación y ganar más y nunca, la carrera salarios-inflación la pierden siempre los salarios. Y a mí lo que me preocupa de este tema es que los millennials, muchos de los chavos aquí presentes que van a votar, algunos por primera vez, pues como la inflación no la conocen y no saben lo que es, pues a lo mejor empiezan a votar por opciones peligrosas, y lo digo claramente, como puede ser López Obrador, que bueno, pues total se sube la inflación tantito, ¿qué pasa? No, total, si va a hacer crecimiento económico, es muy fácil crecer con inflación, eso es lo más fácil. El problema es todo lo que genera después, y si no, vean lo que está pasando hoy en Venezuela. Entonces, sí, ojalá se valorara más la estabilidad económica y el tener esta inflación. Es la primera vez desde que yo cubro estas notas financieras, que empecé en los 80s, imagínense, que hay una devaluación o una depreciación del peso tan brusca como la que ha habido ahora y no ha habido una mayor inflación. No están permeando todavía los precios de la inflación, de la devaluación a la inflación, y esto se debe en gran parte a que bajaron las materias primas, a que bajó el costo de la energía y a que hay una gran competencia entre las empresas que las ha obligado a absorber la mayor parte del costo
de la devaluación o de la depreciación del peso, afortunadamente. Pero esta variable creo que es la que más tendríamos que apreciar, es uno de los grandes logros, no solamente de Peña Nieto, sino de los últimos sexenios. Fue, insisto, la obsesión de Ernesto Zedillo, terminar su sexenio con una baja inflación. Y recordemos con Carlos Salinas, cuando empezó la inflación estaba en 187 anual. Y después logró bajarla. Yo recuerdo mucho que entrevistamos en aquella ocasión a Pedro Aspe, secretario de Hacienda, y nunca se me olvidará que estaba feliz el día que la inflación fue de menos de 10%, y me dijo, es uno de los días más felices de mi vida, logramos bajar la inflación a menos del 10%, hoy estamos en 3.3. Entonces creo que sí es un logro. Sí, sin lugar a dudas es un logro. Lo que pasa también es que, como todo en la vida, cuando subes mucho de peso, los kilos en exceso son los que vas bajando relativamente rápido, y luego ya cuando empiezas a tomar un poquito más de forma es cuando más trabajo te cuesta. Por eso es que después de tantos años apenas estamos cumpliendo con el objetivo que se planteó desde hace, pues que será poco más de 2 décadas, de llegar al 3%. Y aquí la moraleja es que cuando se crean instituciones que tienen credibilidad, confianza, que dan seguridad a los mercados nacionales e internacionales, obviamente hay una respuesta en el tiempo. Y esa respuesta hoy la estamos viendo en el nivel de inflación que se está logrando en nuestro país, que tanto tiempo y tanto trabajo nos ha costado a todos los mexicanos, porque no nada más es éxito de las autoridades, sino pues el sacrificio de todos los mexicanos. Me parece que fue un gran acierto el de darle la autonomía al Banco de México, ha sido un gran acierto el de mantener allí a Agustín Carstens, que es un hombre con una enorme credibilidad, con una imagen internacional, con una talla de puestos de liderazgo en el Fondo Monetario Internacional, en el Banco de Bancos, en el BIS, en donde también participa, y creo que también da mucha seguridad y confianza que se mantenga esa autonomía de la política monetaria respecto de la política fiscal, que ya se ha manifestado en varias ocasiones en esta misma administración. La última la mencionaste tú, Mari Carmen, y creo que en ese sentido es bien importante que haya instituciones que den seguridad, que tengan objetivos claros, que se mantengan en ellos y que estén buscando constantemente, no solamente en el ámbito de su actuación, sino también en la repercusión de lo que, en este caso, por ejemplo, la política fiscal implica marcar el camino, decir, bueno, yo estoy haciendo lo que me corresponde, a ti política fiscal te tocaría hacer esto y ojalá lo hagas. Ahora que las calificadoras internacionales levantaron la ceja y vieron con preocupación, no el nivel de deuda, porque hay que decir, al ratito hablamos del nivel de la deuda que ha tenido México, porque ese nivel realmente no es tan grande ni tan preocupante, sino la velocidad con que ha crecido el monto de la deuda es lo que ha venido preocupando a las agencias internacionales últimamente, y por eso es que levantaron la ceja y dijeron hay que tomar medidas. Ya la Secretaría de Hacienda y Crédito Público anunció que va a tomar algunas, pero por lo pronto en cuanto a inflación en México creo que efectivamente, coincido con mis compañeros, tenemos palomita. Bueno, luego el tipo de cambio, que es desde luego otra variable muy importante. Recordemos que antes estaba lo que decían, que un presidente que devalúa se devalúa. Carlos Salinas se lo tomó muy en serio, se negó a mover el tipo de cambio, yo creo que fue su gran error económico, nunca quiso devaluar el peso, y pues entonces sí terminó con una moneda artificial, en 3.44 estaba el dólar, llegó Zedillo, como dice Pedro Aspe, le quitó los alfileres y la economía se cayó, se desplomó con los famosos errores de diciembre del 95, y con la, yo creo que es así mucho, es así, creo que todo les tocó, la crisis hipotecaria del 95 aquí en México, porque estaban todas las hipotecas a tasa variable y no a tasa fija, que es otra de las ventajas de la inflación, poder tener tasa fija 20 años, bueno, impensable en una inflación. Pero bueno, Zedillo, Salinas le dejó en 3.44 el tipo de cambio, el dólar, Zedillo en 9.39, hay que recordar que Salinas le quitó 3 pesos, ¿eh? Hay que recordar que le quitó 3 ceros al peso,
esto fue, lo manejaron muy bien, pero por, con esta inflación que teníamos, pues no alcan- todos ganábamos 1,000,000 de pesos o 2,000,000, porque pues era totalmente artificial, y de repente a la noche a la mañana nos quitaron 3 ceritos a los ingresos, se sintió, aunque sabías que en el fondo era lo mismo, psicológicamente era muy impactante saber que ya no tenías 1,000,000 de pesos en el banco. Pero bueno, esto fue en el caso de Salinas. Después Fox la dejó en 10,99. Fue estabilidad ya con Fox, realmente con el tipo de cambio, ya nos habíamos acostumbrado a multiplicarlo por 10, realmente de 9.41 a 10, pues no había 10.99 nuevo cambio. Luego ya las cosas empezaron medio a complicar con Calderón, que la tomó en 10.99, pero la dejó en 12.96, y ahí decían, pues más o menos, pero con Peña Nieto eso sí ha sido un trancazo, no, no, la tomamos en 12.90, bueno, la toma, estaba en 12.92, en 13 pesos el tipo de cambio, y hoy está 18.40, 18.50, a cómo va a terminar, esa es una gran interrogante, mañana que se presente el paquete presupuestario, podría presentarse hoy en la noche, pero yo creo que a las 11, por cierto, va a haber un anuncio del presidente Peña Nieto, se especula que va a haber cambios en el gabinete, que va a dar un golpe de timón, esperemos que sí haga algo, urge que Peña Nieto se fortalezca porque le faltan 2 años, o sea, no se puede ya lo estamos dando por muerto y no, tenemos, te faltan 2 años, tiene que estar fuerte, o sea, supuestamente ahorita a las 11 anunció un golpe de timón, pero bueno, no sabemos quién se va y quién se queda, suponemos que se queda Videgaray, pero hay muy fuerte rumor de que se podría ir a gobernación, pero el caso es que, ¿cómo lo va a dejar? Mañana se presenta este paquete presupuestario y va, una de las grandes interrogantes, si quieres después hablamos del paquete, es cómo va a estar el tipo de cambio, pero en 18, 19, si gana Trump, agárrense, porque podría llegar a 24, 25, y lo interesante aquí es que pese a esta devaluación tan importante, o el término técnico es depreciación, a mí me gusta más hablar la palabra devaluación, porque creo que es la que todos entendemos, porque finalmente vale menos nuestro pesito, está alrededor de 19, yo creo que vamos a cerrar el año, y hay que decir también que uno de los logros de Zedillo fue poner a flotar el tipo de cambio, a raíz de que dejamos las bandas, antes había una banda que era la que tenía Carlos Salinas, y con esa banda pues era una manipulación total y absoluta del tipo de cambio, o sea, abandonó la banda y regresamos a la flotación, y hoy el peso es la décima divisa más operada en el mundo, de acuerdo con el Banco Internacional de Pagos, con el BIS. O sea, hay tal entrada y salida de capitales, que ahora sí no hay manera que alguien manipule, excepto los grandes fondos de inversión que especulan en contra del peso, pero tenemos uno de los mercados cambiarios más abiertos del mundo. Sí, otra vez aquí creo que hay una enseñanza histórica que tenemos que aprender, y que es que hoy el tipo de cambio, el mercado cambiario, está funcionando de una manera totalmente distinta a como funcionó en aquellos tiempos de las crisis devaluatorias. Hoy, cuando le preguntamos a los funcionarios cuál es la diferencia entre depreciación y devaluación, pues ellos mismos reconocen que devaluación es aquella brusca devaluación del tipo de cambio del peso frente al dólar, que proviene de alguna decisión de política económica errónea, como se tomaban en el pasado, y que finalmente llevaban a devaluaciones muy bruscas del tipo de cambio. Ahora son depreciaciones porque son depreciaciones que van marcadas por cómo va el comportamiento del mercado cambiario a nivel internacional. Lo que dice Mari Carmen es totalmente correcto, la divisa mexicana es una de las divisas más comercializadas a nivel internacional, el mercado cambiario mexicano es un mercado que opera las 24 horas, está abierto para todos los inversionistas, incluso se utiliza como moneda para el arbitraje respecto de otras monedas en el continente y otras partes del mundo, y en esa medida somos víctimas de nuestro propio éxito. ¿Qué quiere decir esto? Que en la medida en que cambiamos o transitamos hacia prácticas de mercado que por una parte son muy positivas, por la otra tenemos la repercusión más acentuada a nivel internacional en cuanto a todos los vaivenes que hay en los mercados cuando hay una depreciación o una valoración mayor del tipo de cambio del dólar, obviamente el peso mexicano sufre o se revaloriza. Yo creo que eso es importante tenerlo presente, tenerlo consciente, porque de alguna manera es algo que vamos a vivir más o menos parecido con el precio de la gasolina, pero ese es otro tema. Sí, exactamente. Aquí, bueno, recordar un poco lo que decían Maricarmen y Marco. Recordar todas las crisis sexenales que tuvimos, tuvieron que ver con el peso mexicano.
con el tipo de cambio. La de Luis Echeverría, adiós el 12.50 con el peso mexicano. La de López Portillo, defenderé el peso como un perro. Bueno, pues obviamente le resultó mal. No, de la Madrid lo mismo, aún compactos, era tipo de cambio. Salinas quiso negarse a meter las bandas de flotación, pero no fue tipo de cambio y le cayó a Cedillo, que devaluó pésimamente Cedillo. Pero bueno, todo era tipo de cambio. Se libera el tipo de cambio, le dicen bien, se libera, pero ahora tenemos una diferencia adicional. Está liberado el tipo de cambio, pero ahora lo tenemos como variable de ajuste, como el gran amortiguador. Vienen todos los problemas internacionales, pues que recaigan en el tipo de cambio. Por eso estamos viendo al dólar tan caro, al peso devaluarse frente al dólar tan rápidamente, porque es el amortiguador que tenemos. A cambio, ¿qué ha pasado en México? No se mueven tasas de interés. Ya cambió tu modelo de ajuste. Ahora que el ajuste todo sea a través del tipo de cambio y no mueve las tasas de interés. Cosas buenas, bueno, pues hasta el momento, en efecto, se han mantenido las tasas de interés bajas, ha funcionado, pero hay industrias que sufren ese tipo de cambio. El tipo de cambio más caro, desde luego, bueno, son importaciones más caras y en productos que son realmente importados como insumos indispensables, bueno, pues sí, hay una inflación distinta a la inflación que tenemos en el Índice Nacional de Precios al Consumidor, que no se ha traspasado todavía, es cierto, no se ha traspasado, pero esto, bueno, pues vamos a ver qué tan resistente es este nuevo modelo si llegara, como comentaba Maricano, si llegara, por ejemplo, Donald Trump. Si llega Donald Trump, va a ser una pesadilla, no solo para México, para el mundo. Para el mundo, económicamente, se está previendo una recesión, y así lo dicen los distintos análisis, si llega Donald Trump. ¿Por qué? Porque va a querer inmediatamente utilizar el gasto. La Reserva Federal le va a decir, oye, no, ¿a dónde vas con ese gasto? Vas a crear mucha inflación. La Reserva Federal inmediatamente va a alzar las tasas de interés. Y en ese momento en que alce las tasas de interés, la Reserva Federal va a haber guerra de tasas en todo el mundo. Aquí pues vamos a tener que ir junto con la Reserva Federal alzando las tasas de interés, créditos más caros, créditos imposibles de pagar, carteras vencidas. Vendría un tema de recesión. Ese es el grave riesgo de tenerlo. Vamos a ver qué tanto, si llegara a ganar Donald Trump, vamos a ver qué tanto resiste nuestro modelo actual de tipo de cambio como amortiguador. Hasta el momento ha resistido, hasta el momento sí hay industrias que sufren el dólar caro, desde luego, pero pues todavía no se ha pasado a la inflación de consumo general, la que mide el Banco de México a través de este Índice Nacional de Precios al Consumidor. Bueno, y de ahí podemos pasar, si nos ayudan a cambiar la gráfica, a la de deuda bruta como proporción del Producto Interno Bruto, que hoy precisamente es lo que está preocupando a las agencias calificadoras internacionales, el monto de esta deuda. Ahorita lo vemos aquí en la pantalla, ahorita que nos hagan favor de cambiarlo, pero por lo pronto yo pondría en contexto, sí es preocupante actualmente el nivel de deuda, pero hay que ponerlo en contexto, de dónde venimos y cómo estamos. Ahí está Ernesto Zedillo, al final de su administración la deuda fue de 24.7%, con Vicente Fox 24.9%, con Felipe Calderón llegó al 35% y con Enrique Peña Nieto hasta el momento va en 45%. Aquí lo que le ha preocupado a las agencias calificadoras es que ha crecido a una velocidad muy rápida en estos primeros años de gobierno, pero el monto como tal realmente no es tanto lo que preocupa, sino la velocidad en la que viene haciéndolo. Ya la Secretaría de Hacienda y Crédito Público salió a emitir una serie de lineamientos y de indicadores sobre los cuales va a estar pendiente, sobre todo para estar midiendo el nivel de los requerimientos específicos, de los requerimientos financieros especiales que en los que están enfocándose cotidianamente para determinar de una manera mucho más precisa la deuda e irla acomodando de tal suerte que deje de ser una preocupación. Pero yo insisto en que el contexto hay que verlo, de dónde venimos. Hay que recordar que ya nosotros tenemos experiencia en todo tipo de deudas, desde la deuda de crisis, desde la crisis petrolera, la crisis de déficit fiscal, la crisis bancaria, la crisis, etcétera, etcétera. Todas las crisis con los apellidos que ustedes quieran y manden, las hemos tenido. Y la crisis de la deuda, pues hay que recordarla, tuvimos una crisis de deuda que puso al mundo a temblar, fuimos un país que estuvimos a punto de default. Yo recuerdo cuando Carlos Salinas de Gortari llegó al gobierno y le pidió a su secretario de Hacienda, Pedro Aspe, que renegociara la deuda y que eliminara el sobreendeudamiento. Le debíamos una cantidad extraordinaria a una gran cantidad de países que se reunieron pues en un comité de
bancos acreedores, alrededor de 500 bancos acreedores estuvieron reunidos en ese comité y teníamos una deuda que rondaba alrededor de 120 mil, 130 mil millones de dólares, una cantidad extraordinaria, excesiva. Y evidentemente el equipo de gobierno se puso las pilas, empezaron a buscar la manera de salir de ese problema. Por ahí se cruzó el plan Brady, de algunas cosas del plan Brady se tomaron, el gobierno mexicano hizo su propio menú de opciones, se lo ofreció a los acreedores tuvieron sus reticencias, ahí José Ángel Gurría, que le dijeron que él era el ángel de la dependencia porque él había endeudado al país, luego ya fue el ángel de la independencia porque él fue el que logró la renegociación. En términos generales fue un equipo ahí en el que participaron y estaban incluidos Agustín Carstens, Luis Telles, una gran cantidad de personajes que todavía escuchamos por ahí, Guillermo Ortiz, y bueno, todos ellos lograron desendeudar al país, una deuda extraordinaria que nos agobiaba a nosotros y al mundo. De ahí en adelante empezó a centrarse el gobierno mexicano a tener bajo control la deuda, y así ha sido. Ernesto Zedillo la redujo a ese nivel, luego Vicente Fox también la mantuvo, Felipe Calderón la redujo todavía más, y con Enrique Peña Nieto, en el cambio de circunstancias, ha venido incrementando este nivel de deuda. Creo que más allá de lo que pudiera haber hecho o no este gobierno, insisto yo, creo que hay mucha tarea por realizar desde el Poder Legislativo, desde la instancia de los legisladores, en donde tendrían que cambiarse muchas cosas de cómo se distribuyen los recursos hacia los estados de la República Mexicana, que les llegan por muchas vías y que desafortunadamente hay mucha opacidad en su manejo, y yo creo que por ahí podría haber mucho de dónde. Y por otra, hay que ver también qué hacer en materia de gasto, que seguramente en las próximas horas nos vamos a enterar de qué piensa hacer el gobierno mexicano, seguramente para anunciar algunos recortes. Hay quienes dicen que podría ser de entre 150, 200 y hasta 300 mil millones de pesos el próximo recorte. Sí, así están las cosas. Bien dicen, la bala no te mata, es la velocidad con la que se dispara. Así fue la velocidad aquí del crecimiento de la deuda. El crecimiento de la deuda, también dicen que viene en el ADN del PRI, que ahora que retomó el PRI el poder, se empieza a endeudar. Lo cierto es que sí, creció muy rápido, 35-45 la deuda. Obviamente nos pone en un aprieto este crecimiento de deuda. Un aprieto salvable, sorteable, pero es un aprieto. ¿Qué va a tener que suceder? Bueno, que vas a tener que meter el freno para que te crean las agencias calificadoras y te crean los inversionistas de que vas en serio, que ya no te vas a endeudar más. Y entonces, en efecto, lo que vamos a ver entre el día de hoy o el día de mañana es que presente la Secretaría de Hacienda al Congreso un presupuesto recortado. Quieren que sea no solo balanceado, sino que tenga superávit, este famoso superávit primario de 0.2% del PIB. Se presentaría esto. ¿Cuáles son las consecuencias? Bueno, pues un fuerte momento de negociación en el Congreso por un presupuesto que ya viene con recorte. Ya el recorte va a venir en el presupuesto, pues es lo que va a presentar la Secretaría de Hacienda, hablan del superávit primario de 0.2% del PIB. Con otro tema adicional, las críticas ya empezaron, oye, estás gastando mal, te dicen, si han crecido el presupuesto y no crecemos y lo has llevado a este nivel de deuda, estás gastando mal, ¿dónde le vas a meter el recorte? Dos, sí ha sido, y va a venir en las negociaciones del Congreso, sí han sido muy fuertes estos famosos moches que se llevan los diputados a través de los gobiernos locales, va a ser un tema. Tres, el gasto social, has venido aumentándolo año con año, gasto social, y seguimos igual de pobres. ¿Qué ha pasado ahí? Pues sí, todo parece que ha venido, que hay un problema en el presupuesto, que se ha gastado mal, hay críticas fuertes, y bueno, esto es lo que van a estar presentando, sí, con freno en el gasto, viene un año complicado, freno en el gasto, para que te crean de que no te vas a endeudar como te vienes endeudando. Bueno, sin lugar a dudas, la deuda bruta en proporción al PIB es un foco hoy amarillo, pero con riesgo de tornarse en rojo. Las agencias calificadoras es donde más están, ya Fitch, Standard & Poor's, que nos puso en perspectiva negativa, Moody's, que puso en perspectiva negativa a los bancos y que ya nos puso también de estable a negativa, todavía no baja la calificación, todavía no, desde luego no estamos en riesgo de perder el grado de inversión, pero sí es un foco amarillo que está a punto de tornarse en rojo, y vamos a ver qué presenta este paquete mañana, hoy en la noche o mañana, insisto, vamos a ver qué pasa ahorita a las 11 con este anuncio del presidente y los cambios en el gabinete, pero bueno, qué se ha anunciado en este paquete del 2017, que va a haber por vez primera desde
desde, yo creo que desde Ernesto Zedillo, un superávit primario, es decir, que el gobierno va a gastar menos de lo que ingresa, que ahorita ha sido todo al revés, hemos tenido un déficit porque está gastando más dinero de lo que recibe, a pesar de la reforma hacendaria, que la reforma hacendaria permitió al gobierno, a nosotros nos dio en la torre, a todos los aquí presentes, pero finalmente la idea era quitarnos dinero a los que ganamos más para poder compensar la baja en los precios del crudo, y en ese sentido ha sido un éxito, efectivamente se evitó una crisis mayor. Pero mañana, ¿qué se espera? Se espera una mezcla mexicana del petróleo en $42, ya lo anunció el secretario de Hacienda. Se espera un superávit primario del 0.2% del PIB para poder permitir reducir. Esto no va a permitir reducir la deuda. De todas maneras, se espera que para el 2017 crezca 48%. La idea es que ya no crezca más del 50%. Eso es lo que está evitando, que el cierre del sexenio no crezca más del 50%. Si se demuestra que el superávit se cumple, seguramente las calificadoras nos van a tratar bien, si no va a haber muchos problemas. ¿Y qué se espera también en materia de PIB? Ya le decíamos, el 2.5% es lo que se está esperando para que se presente mañana el ajuste que decía Marco en el gasto público. ¿Hasta dónde va a llegar? El sector privado quiere que llegue de 250,000, el Centro Coordinador Empresarial quiere que llegue de 250,000 a 300,000 millones de pesos. Vamos a ver cómo se presenta, y como periodista ya no aguanto más la curiosidad. ¿Qué te dieron, Pepe? A ver, muchas gracias además aquí a la Agencia de Información en Tiempo Real que tenemos. Muchas gracias. Según el financiero, Luis Videgaray estaría renunciando en ese momento, dejaría la Secretaría de Hacienda. Yo creo que eso no es cierto. Obviamente no estaba en los planes, si es esto cierto, no estaba en los planes de Videgaray. Lo acabamos de entrevistar el lunes pasado, hace una semana exactamente. Decía, me quedo en Hacienda, me gusta Hacienda, es lo que va a hacer, lo va a terminar diciendo bien. Todavía lo vimos cuando se entrevistó con Donald Trump, todavía ese día le volvimos a preguntar fuera de micrófonos, nos decía, me voy a quedar en Hacienda. Obviamente, si es esto cierto, bueno, pues no estaba. Recordar, es un secretario que, bueno, casi tenía funciones de supersecretario, negoció las reformas, era el más allegado por mucho al presidente Peña Nieto, pero el error de Donald Trump yo creo que fue realmente un error imposible de sortear. A pesar de que eras un secretario con tanta fuerza, negociaste todas las reformas, prácticamente fue Videgaray quien negoció todas las reformas, eres el más allegado al presidente, pero el error de Trump seguramente está originando esto. Sí es cierto lo que dice el financiero, ¿no? Lo ideal sería que… Sí, hay un tuit de la Secretaría de Hacienda, de la vocería de la Secretaría de Hacienda, confirma la salida de Luis Videgaray de la Secretaría. Yo creo que es una muy buena decisión, la verdad. Luis Videgaray no atinó una en sus perspectivas económicas, ni una sola. La visita de Donald Trump ha sido, creo que, el peor fracaso del gobierno de Peña Nieto. O sea, tendría que haber, lo decíamos ahorita, un golpe en la mesa. Yo correría también a Claudia Ruiz Massieu, a la canciller. Si no la corren, yo creo que es un error de Peña Nieto, porque el comportamiento de la canciller, yo no fui, fue Tete y fue Luis Videgaray, filtró a todos los medios que ya no fue, filtró que había renunciado, filtró que estaba enojada. ¿Cómo dejas a una canciller tan débil que no puede ni siquiera decidir y que no puede, además se emberrincha, y si el presidente sale y asume la responsabilidad, ella no tendría después que haber salido a decir, yo no fui, yo no soy la tonta, el tonto fue Videgaray? Y además, bueno, Videgaray sí llegó ahorita a un grado, lo decíamos, el no se ha cumplido ninguna de las metas de crecimiento económico, la deuda es un problema muy severo y es un problema de Hacienda, la deuda es un foco amarillo, entonces, y encima de todo se equivoca con esta visita de Donald Trump. Yo creo que si ya se confirmó, me parece una decisión muy acertada de Peña Nieto, tenía que dar un golpe, ahora solo falta que se vaya a Gobernación, que se confirmen los otros cambios, porque es una gente muy allegada. Es una gente muy allegada a Enrique Peña Nieto. Lo que se decía es que se iba Videgaray a Gobernación, Chong a Cedesol y en Hacienda. La única persona capaz de ser secretario de Hacienda aquí, yo creo que es Pepe Mir, que además sería el mejor presidente de este país si es que fuera candidato, pero no sé si regresen a Pepe Mir a Hacienda, yo creo que sería un acierto, vamos a ver qué hacen. Entonces, se dice lo van que a tener hoy, ¿verdad, a Pepe Mir? Pepe viene. ¿Pepe Mir? Regresa a Hacienda, Pepe Mir. Oye, ¿y Luis a Gobernación o eso no está? Ok, pues me parece bien, Pepe, fíjate, y conste que ya estamos… Oye, ¿y Claudia Ruiz Massieu se queda?
era MIT a Hacienda, regresa, dice, es el primer, bueno, después de, no recuerdo de quién, es el primer ex secretario de Hacienda que regresa, y decía que Luis Videgaray no iba a otro puesto hasta este momento. Entonces, oiga, pues es lo que acaban de anunciar ahorita. Vamos a ver quién se va a hacer de Sol, sí. ¿No? Pues yo espero que venga MIT, porque bueno, por lo pronto MIT creo que es un acierto. Mira que lo dijimos sin saber todavía cómo estaba el cambio. Fue un buen secretario de Hacienda. Es muy bueno Pepe MIT. Creo que va a ayudar a enderezar la... No sé cómo le van a hacer con el paquete presupuestal. Ya está hecho. No, desde luego se presenta mañana. Fíjate que... No, de acuerdo contigo. Acuérdate que de los MIT, lo que decían Mari Carmen... que además lo cuentan ellos mismos, es muy chistoso, cómo son buenos negociadores con el Congreso, son tan buenos negociadores que Martín Verne, me acuerdo que le hacía la broma, oye, tu papá, en lugar de ponerlos a ver las películas, los llevaba al Congreso, y en efecto, los llevaba al Congreso ahí a ver, y mira, fíjate, este cómo se negocia, este otro, y todos los paquetes negociados por él fueron exitosos. Ahora, la mala noticia es que si Pepe, la mala noticia para él, yo creo que para el país es bueno que se vaya Pepe Mid, pero si Pepe Mid se va a Hacienda, ya no va a ser candidato. No puedes volver a cambiar el secretario de Hacienda en el año. Estamos hablando del candidato, tiene que estar nombrado en octubre. Maricarmen, ya estás futureando demasiado. Es octubre del año próximo, la verdad, estamos hablando. No puedes poner, tampoco puedes estar jugando con la Secretaría de Hacienda. Entonces, yo creo, y no soy política, pero sí creo que si Pepe Mid se va a Hacienda, significa que. Pero como están tus cartas credenciales. Pues bueno, yo sí lo pondría como uno de los posibles candidatos. Yo diría pública, exactamente, ¿no? Como dice Pepe, yo creo que sería al revés, justamente, porque en el momento en que Hacienda, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, pues lo ponen en un mayor foco de atención. Y por el otro lado, yo creo que el momento, la circunstancia, es bien importante, bien determinante, que un hombre con tanto respeto y tanta credibilidad internacional, de eso hablábamos hace un ratito con el caso del Banco de México, y José Antonio Mid tiene ese perfil, el perfil necesario para ser el secretario de Hacienda en un momento como este, porque no solamente tiene el conocimiento técnico y económico, sino que ha sido, como decías Pepe, un gran negociador al interior del Congreso, tiene una diversidad de contactos, tiene una gran capacidad de interlocución con todas las fuerzas políticas, y eso es hoy justamente lo que necesita en el momento en que las firmas calificadoras están pidiéndole que haga ajustes al gasto, y para hacer los ajustes necesita tener contacto con el legislativo. Mira, ¿qué le pasó a Videgaray? Cuando vemos qué le pasó a Videgaray, ¿qué sucedió siendo esto? Bueno, obviamente el tema de Donald Trump, sí, ya sabemos que fue lo que lo saca, pero ¿qué sucedió en el fondo? Bueno, pues un secretario de Hacienda muy fuerte que lo tenías negociando todo. Vicepresidente. Y entonces descuidas la casa. El tema de la deuda, pues obviamente hay un descuido de la casa propiamente. El poco crecimiento económico, el descuido de la casa, porque sí negociaste todas las reformas. Y bueno, una pugna natural con el secretario de Gobernación. Creo que sí, bueno, después de lo de Donald Trump es un acierto. Tenías que dar la cabeza, y obviamente no iba a ser la cabeza del presidente. Tienes que dar esta. Sí, ¿no? Lo que decíamos que no, a mí me parece muy bien que se vaya Videgaray, la verdad, sí, creo que no fue el mejor de los secretarios de Hacienda, ni creo que haya sido el mejor de los vicepresidentes. Creo que Pepe Mid es un acierto. Sí, estoy dispuesta a apostar aquí en público, 2 pesitos, que es lo que apostamos siempre, a que si se va a Hacienda ya no va a ser candidato, muy a mi pesar, porque creo que haya sido muy buen candidato. Y creo que lo interesante ahora es ver quién se va a Gobernación. No sé si se vaya Chong, porque Chong es el como de los ya falta un año para elegir al presidente, al candidato, ¿eh? En octubre ya tendría que estar, del año que entra se va a saber quién es el candidato. Si quién hacemos ahorita aquí una apuesta entre digo, todos. Pero si Mid ha sido buen canciller, fue buen secretario de Hacienda, estuvo en desarrollo social con todo y todo, ha hecho cosas de fundaciones, en fin. Estuvo en la Secretaría de Energía y en todas partes te ha dado resultado. Es un buenazo. ¿Qué otro lugar te falta para un crecimiento? Pues yo sí lo pondría como un candidato natural. 2 pesitos tú. Pues yo creo más o menos igual que Pepe. Lo que creo es que sería un muy buen presidente. No sé si como candidato realmente tenga ese carisma que se necesita en una circunstancia como la actual, pero de que sería un gran presidente, sería un gran presidente. O sea, sería un muy buen presidente, quién sabe, candidato, ¿no? Exacto. Bueno, lo que sí va a hacer es un buen secretario de Hacienda, eso no tenemos duda. Oigan, preguntas, faltan 15 minutos y la idea es que esto fuera... Qué bueno que aportaron toda esta información, porque gracias. Yo evidentemente estoy en todo menos en internet. Gracias. A las redes personales, aquí asistentes, y por si favor. Todos los que siguen en redes sociales, esa es otra, esta evolución de las redes sociales es...
Vamos a ver qué papel van a jugar ahora en las elecciones del 2018. Yo sí no dejo hablar del 2018, está a la vuelta de la esquina, pero a ver. Preguntas, por favor. Aquí al centro, por favor. Pero tienen el dólar. Bueno, Estados Unidos tiene el dólar, se puede dar ciertos lujos en la vida, ¿eh? Sí, sí. Sí, sí, no, totalmente de acuerdo a lo que dice Mari Carmen. Estados Unidos se da los lujos que quiere, siendo la economía más grande del mundo, sabe que aumentando las tasas de interés va a jalar todos los capitales del mundo, sabe que lo puede financiar sin problema. Ese es el tema con Estados Unidos. Sí, en efecto. Tendría razón si fuera una economía como le fue a España, como le fue a Grecia, como le fue a Irlanda, como le fue a Francia, ¿no? Que tiene esas deudas y se las vieron muy complicadas, pero Estados Unidos se da esos lujos por ser la potencia económica. Sí. Aquí tenemos a Mario de la Cruz al frente. A ver, ¿por qué no? Creo que sí ha sido una pésima labor de comunicación del gobierno, eso sí creo, pero también creo que no puedes culparnos a nosotros los medios, como esta campaña que yo odio de Peña Nieto, de las cosas buenas también cuentan, que me mandaron un chiste que decía, oye, yo soy una maravilla, y como las cosas buenas también cuentan, pues lo voy a contar. Entonces, bueno, dice una maravilla, dice otra palabra, todavía con che, ya se imaginarán, pero bueno, sí creo que no es culpa de los medios. ¿Qué pasa? Que la realidad es aplastante. Tenemos la inseguridad, tenemos los problemas de desigualdad. Entonces, cuando tú le dices a la gente, oye, qué padre, ya se aprobó una reforma de telecomunicaciones, ¿y yo con qué la como? Y esa es la que nos ha beneficiado como usuarios. Si tú le dices a la gente, ya se aprobó la reforma energética, y sale López Obrador y dice, está vendiendo el petróleo, pues la gente se va con… y además sube la gasolina… Entonces la gente dice, a mí qué me importa que hagan reformas estructurales. O sea, es un tema muy difícil de vender cuando la realidad está tan mal, cuando tú estás viendo los asaltos, la inseguridad, los secuestros. Ayer tumbaron un helicóptero de la policía en Michoacán. O sea, ¿cuándo has visto estas cosas? O sea, entonces esto, por más que tú quieras decir, bueno, pero es que estamos bien, porque mira, efectivamente, lo dijimos al principio del programa, a Peña Nieto se le debe juzgar por sus reformas que nadie pudo hacer. Desafortunadamente hay tantos problemas en este país que van opacando, y si hay una pésima, pésima comunicación de gobierno y una gran soberbia, y uno de los hombres más soberbios era Videgaray, ¿no? O sea, difícil hablar con él, de siempre optimista, se enojaba cuando tú lo llevabas la contra. O sea, yo creo que sí ha habido una gran soberbia, estamos haciendo las cosas bien y ustedes son los medios los que no nos ayudan a decirlos. Y la otra cosa son las redes sociales. En las redes sociales puedes decir cualquier mentira y se corre, y puedes insultar con la mayor facilidad, puedes sacar cualquier tipo de memes y no pasa nada. O sea, yo creo que sí tendría… Yo, por ejemplo, yo bloqueo y reporto a todos los que me insultan, porque me da mucho coraje que… Una cosa es el diálogo y otra es el insulto. Si todos hiciéramos lo mismo, a lo mejor se acabaría un poco este bullying que hay en las redes sociales, que es desastroso. O sea, pueden acabar a una persona, y sobre todo la facilidad con la que dices una mentira, y se reproduce, y todo el mundo se la cree. Y aunque salga Peña Nieto, y salga gobierno, y salgamos nosotros, y digamos, oye, esto no es así, la respuesta inmediata es, eres vendida, ¿y cuánto te pagan? Y tú eres Peña Nieto, y tú eres del PRI. Entonces es muy difícil, cuando la realidad y el resto del país no está bien, hablar cosas buenas. Sí, Mario, yo coincido, creo que no solamente en este gobierno, desde el anterior gobierno con Felipe Calderón, la comunicación ha sido muy ineficiente para ponderar, para hacer relucir lo que realmente están haciendo
de positivo en los gobiernos correspondientes. En este gobierno a mí me parece que además de eso también les ha fallado, por ejemplo en el caso del gasolinazo, pues les salió como un boomerang el hecho de que pues trataran de enviar en el mensaje, en el discurso, que iba a haber una ventaja para todos los usuarios de los automóviles con la disminución del precio de la gasolina, cuando era evidente que el precio de la gasolina iba a comenzar a fluctuar. Eso es lo que se tenía que decir, que el mercado de los combustibles en México iniciaría un proceso de cambio en el cual, igual que como con el tipo de cambio del peso frente al dólar, los mexicanos tenemos que irnos acostumbrando a tener un precio diferenciado en el precio de la gasolina, no solamente en la Ciudad de México, sino en todo el país. Tendrá que haber una competencia y en esa competencia tendrá que haber distintos, diferentes precios al alza y a la baja. No pueden salir a decir en un discurso, ni siquiera, ya no digas de algún secretario de Estado, menos del presidente de la República, a decir que pues va a bajar porque ocurre justamente lo que pasó. En el momento en que subió el precio internacional del combustible, sube en México y obviamente todo el mundo dijo, pues no iba a subir ya la gasolina, todo el mundo pues se dio por engañado. Creo que eso también es parte de la comunicación. Creo que es muy importante que se tenga esa valoración en el gobierno mexicano, que hay un proceso de una velocidad distinta en cuanto a las cosas positivas que se logran, que se consiguen en la medida en que se ponen de acuerdo las partes políticas, el proceso que lleva para llevarlas adelante, que es también muy tardado y burocrático, en el caso energético lleva incluso meses y hasta años, la elaboración de contratos, la normalización, etcétera, 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 para que de ahí comience a convocarse, hacerse las licitaciones, llevar adelante. Todo ese proceso va a llevar mucho tiempo y de ahí a que se concrete la inversión extranjera directa, pues va a tardar todavía mucho más tiempo, y de ahí a que se concreten los empleos también va a tardar tiempo, y de ahí a que empiecen a generarse empleos de mayor calidad y nivel salarial también va a tardar tiempo. Entonces son dos velocidades que obviamente ahí es difícil de manejar. Sí, en comunicación, mira, el error es muy grave el que se ha hecho, y lo notas perfectamente en el grado de entrevistas que han dado. El presidente apenas ha empezado a dar entrevistas, se pasó tres años, casi cuatro, casi sin dar entrevistas. Cuando sucede esto, que no quieres dar la cara o no das las entrevistas, te vuelves lo que comentaba Americano, te vuelves soberbio, pero además ya no escuchas, y entonces te empiezas a ser mañoso incluso en el esquema de dar información. Yo no había visto desde hace tiempo la forma en que, por ejemplo, esta parte del gasolinazo que se dio el último, el aumento de la gasolina, sales y explicas por qué es el precio de la gasolina alto, por qué lo necesitas, y sales y puedes explicar, y ¿sabes qué? Además no lo podemos subsidiar porque subsidias a quien más tiene automóviles, que son los de más altos ingresos, y es subsidiar algo contaminante. Lo puedes explicar, pero hacerlo como yo no lo veía desde hace mucho tiempo, hacerlo en sábado, en la tarde… Digo, no se vale, no sé si me recordaba a la balanza comercial que daba Pedro Aspe, ¿te acuerdas de sus tiempos? Los viernes a las 11 de la noche te salía la balanza comercial y traduce el boletín de balanza comercial, que era casi imposible traducirlo, salía un enorme déficit. Bueno, ese tipo de mañas se empezaron a hacer. Esperemos que estos cambios ayuden, sean más transparentes y te confrontes con la realidad, porque también sucede que nos empiezan a echar la culpa, y no porque nos defendamos, ahora sí que no, pero empiezan a echar la culpa a los medios de comunicación. Cuando no te gusta el espejo, bueno, pues entonces cambia tú para que tu imagen sea distinta. Hace falta más transparencia en información, ha hecho falta, y yo creo que eso, por eso no se ha comunicado bien el tema de reformas. Mire, el mejor ejemplo de lo mal que comunica el gobierno es esto que estamos viendo ahorita. ¿Cómo es posible que ese presidente va a dar una conferencia de prensa a las 11, se filtre antes la información y la confirme la Secretaría de Hacienda antes que el presidente? O sea, él tendría que, todo mundo calladito, nadie filtra nada, no tiene control, que se filtra el anuncio que va a hacer el golpe de timón. O sea, está mal la presidencia de la República en el manejo de su información, tendría que haber salido sin que nadie supiera nada, especulando, sí, porque ya lo comentamos con Mario antes, que a lo mejor se iba a Luis Videgaray y que si sí o que si no, pero eso tendría que esperarse, y no se espera, no se filtró. O sea, eso te demuestra cómo está mal la presidencia. Como decían antes, aquí tenemos otra pregunta del lado derecho. No, ya pasamos la de los candidatos. A ver, va. Pero recuérdame, ¿cuál era la pregunta? Perdón, Mario. Esa es una pregunta tabasqueña. Así son los tabasqueños. Roberto Madrazo, López Obrador, Mario. Bueno, sí.
Pues es que no sabemos, a ver, Margarita, ¿quién están sacando la cabeza? Margarita, el PG, y del PRI todos, entonces, no sabemos, no sé, yo por eso ahorita dije que lo más probable es que a mí ver, no. A ver, anímate, ¿del PAN a quién preferirías? ¿A quién qué? Preferirías del PAN. Hay dos, no, hay dos sopas, digo, del PAN. Pues de preferir, pues no, preferencia personal. ¡Ah, no le saques! ¿Margarita o Anaya? A ver. Pues está Margarita o Anaya, pues mira, yo creo que Margarita es una candidata que tiene mucha credibilidad, que es una persona que te provoca y te genera, a quienes la conocemos de cerca, pues mucha confianza, una imagen de honestidad. No sé si realmente esa misma imagen la pudiera tener todo el grueso de la población. Eso sí no estoy seguro. A lo mejor necesitarían un candidato pues más joven, más pujante, con un discurso nuevo, un discurso distinto, y ahí estaría yo hablando de Anaya, ¿no? O sea, pero sí, más por Anaya, un poco más. Pues, tú, Pepe, a ver. A mí me gusta más Margarita, la verdad. A ver, Margarita, ¿cuál es el tema? ¿Dónde pondrías al expresidente en el DIF? Bueno, no. También hay un tema ahí, ¿no? Complicado. Y yo creo que no es para el DIF. Felipe Calderón, obviamente, es muy movido, tiene muchas acciones políticas, todo. Pero a mí me gusta ella, me ha gustado incluso hasta un tema, este video que saca por su casa. Bueno, tú nunca conoces las casas de los expresidentes y siempre lo tienes como en mente que bueno, han de ser unas casas impresionantes y ya sabes, y bueno, es en fin, esos detalles, ¿no? Creo, a mí me gustaría más en el PAN, Margarita. A mí me gustaría Margarita por mujer, no me gusta por Calderón, es de ella, yo no quisiera que, y no veo cómo va a separarse de Calderón, además es sumamente católica, no hay divorcio y va a estar ahí, es otra vez el presidente Calderón y no va a estar en el DIF, eso es lo que no me gusta de ella, pero si no es candidata va a ser independiente y eso me da miedo porque creo, a mí lo que sí no me gusta es López Obrador. Y yo siempre lo digo, mi voto siempre es voto útil. Y lo voy a decidir a la última hora, el candidato que tenga más posibilidades de ganar a López Obrador o la candidata es por la que yo me voy a inclinar. Porque sí creo que lo que sí sería un riesgo para mí, para México, sería López Obrador. Lo dicho siempre, no lo puede decir, por cierto, ya cuando sea candidato oficial porque me va a multar el INE, porque hay una, ya no podemos como medios decir lo que piensas, es realmente patético eso. Lo puedo decir ahorita, y entonces muchas veces yo digo al aire, ahorita que todavía puedo decir que lo peor es un peligro, lo digo. Porque ahorita no me multan porque no es candidato, después nos multan. Oye, ¿por el PRI? Fíjate que por el PRI, ¿qué me gustaría? Me gustaría a mí, pero yo sí lo estoy descartando con mi apuesta de 2 pesitos, porque no creo que haya cambio de hacienda ahorita y luego otra vez en un año, o sea, no lo veo. Es lo único que, o sea, creo que sería el mejor candidato, Pepe, a mí de verdad lo creo. Pero pues vamos a ver quién de los, no sé qué va a pasar con Chong, no sé qué va a pasar. Enrique Ochoa lo están promoviendo mucho. Para mí fue ahora sí que una sorpresa. Enrique Ochoa es un grillo de closet. En la Comisión Federal de Electricidad lo veíamos muy técnico, de repente resultó grillísimo. Me cae mega bien, lo que veo echado para adelante, joven, un nuevo PRI, pero no sé si va, o sea, realmente no sé. Y lo que me preocupan de veras son los independientes, porque creo que los independientes le pueden restar muchos votos al PRI y al PAN y se los pueden no tanto dar al PR, a Morena, sino que Morena ya tiene su base del 16-18% de votantes, entonces sí veo como una fuerte posibilidad que vaya a ganar López Obrador en el 2018, la tercera es la vencida, esperemos que no, pero sí, eso a mí sí me preocupa y me ha preocupado siempre. Y bueno, me voy a mantener así que en mi macho hasta que el INE no me multe, ¿no? Marco por el PRI. Pues fíjate que a mí como presidente me gustaría mucho José Antonio Meade. Creo que él sería un hombre que tiene una gran capacidad política y un conocimiento económico extraordinario. Sin embargo, creo que como candidato me parece que Ochoa sería una buena alternativa. No, yo ya me voy por la campaña de Meade, en ese momento salgo, ya salgo a hacer los cartelones a favor de Pepe. Yo creo que sería un excelente presidente si fuera el caso. Por el PRD sí la traigo complicada, no, ahí sí creo que está complicadísimo. ¿Mancera? Pues yo creo que sería Mancera por el PRD. Y por Morena no sé quién. Por Morena, no sabe. ¿Quién será? Mario, ¿tienes alguna idea? Oye, había una última, ya nos quedan 28 segundos, según esta cosita, había una última pregunta.
Rápidamente, felicitarlos y agradecerles la presencia, como siempre, con Canietti. Muchos de nosotros los escuchamos desde que eran los cuatro jinetes de las finanzas. By the way, los felicito por la depuración. Tienen, sin lugar a dudas, cautivado y cautivo un segmento que necesita cada vez más saber de tecnología. Considero que los empresarios necesitamos información estratégica sobre la misma, aspectos técnicos, porque en México también desarrollamos tecnología y necesitamos realmente brincar hacia una economía del conocimiento que genere valor y no nada más revender tecnología. Podemos en Canietti, a través de todos los afiliados, más de 1,500, hacerles llegar cápsulas de información para algo que les propongo se llame los alebrijes digitales. Felicidades. Mándanos, bienvenidos. Muchísimas gracias, claro que sí. Otra. Gracias. Mi nombre es Martín Mengel, de Hewlett Packard Enterprise. Dieron una perspectiva de lo que sería si Trump ganara, la cual estoy de acuerdo. ¿Cuál sería la perspectiva si Hillary Clinton ganara? Seguir igual, que ya es ganancia. No, o sea, alguien dice que estamos de guatepeor a guate lo mismo, pero finalmente yo creo que si gana Hillary Clinton, primero no creo que el Telecán le vaya a hacer gran cosa al Tratado de Libre Comercio con América Latina, se puede renegociar a favor, bueno, realmente beneficio de los dos países, pero creo que sí habría una posibilidad de que se apruebe el TPP. El TPP creo que es un tratado muy importante porque va a permitir a todos los países firmantes, que somos 12, competir frente a China, incluido Japón está en el TPP. Con Donald Trump no hay manera de que se apruebe, no hay manera, o sea, no hay manera. En el caso de Hillary Clinton se abre lo que los gringos dicen, el lame duck, la posibilidad de que se apruebe después del 8 de noviembre y antes de enero que tome posesión Hillary Clinton, porque entonces todavía está bajo Obama. Obama es uno de los principales promotores del TPP, entonces yo creo que daría con todo para que se apruebe y creo que Hillary no lo echaría para atrás, finalmente fue secretaria de Estado y aunque sí en esta campaña ha hecho algunas cosas también anti-México y se ha manifestado en contra del TPP, su postura es muchísimo más mesurada que la del loco de Donald Trump. Entonces yo espero que sí se apruebe el TPP y que nos iría mejor, y sobre todo que la economía de Estados Unidos no caiga en recesión. Si gana Trump, la economía de Estados Unidos va a caer en recesión. Si aplica la mitad de las medidas locas que está proponiendo. Si Estados Unidos cae en recesión o se frena su crecimiento, pues nos va a ir muchísimo peor, porque estamos ligados a Estados Unidos, no hay manera de que si Estados Unidos le va mal a nosotros nos vaya bien, o sea, gane quien gane aquí, no hay manera. Sí, sin duda, solo acotar, bueno, esto que lo tiene muy claro Mari Carmen, la verdad, todo el proceso de TPP, creo que sí, con Hillary obviamente me sería mejor. Sin embargo, con Hillary Clinton, recordemos, trae la agenda demócrata. La agenda demócrata siempre es un tema de revisión en temas laborales y temas ambientales. Obviamente va a tratar de imprimir esa parte dentro del Tratado de Libre Comercio. Creo que va a ser sorteable el tema tanto ambiental como laboral, que se imprima unas partes. Y adherirse con esto, pues, al TPP. Nosotros, ¿a qué nos interesa el TPP? Obviamente en algunos sectores sí, pero sobre todo te interesa para mantener el Tratado de Libre Comercio y seguir exportando a Estados Unidos. Pero yo creo que Hillary sí buscaría algunos pequeños cambios en el Tratado de Libre Comercio, manteniendo la agenda demócrata, y sobre todo porque se fue tan al extremo Donald Trump, que obviamente no se puede quedar paralizada así en una inercia. Tiene que hacer cambios, yo creo que va a ser buscar tema laboral, buscar tema ambiental, la agenda demócrata propiamente. Sí, yo creo que con después de la visita, hay dos escenarios, uno antes de la visita y otro después de la visita. Antes de la visita yo hubiera esperado que con Hillary sería una relación inercial entre México y Estados Unidos, muy parecido a lo que venía haciendo Obama. Sin embargo, después de la visita, evidentemente Hillary pues no lo tomó muy bien, le desagradó, es algo que no le gustó para nada la visita y obviamente podría cambiarlo. Y esta presión electoral, como por lo que se ve, va a tener un cierre, va a ser una competencia muy cerrada, evidentemente va a obligar a Hillary a mover pues su agenda de trabajo para endurecerla un poco más y satisfacer un poco a los electores que estaban a favor de Trump en caso de que ella gane. Hola, buenos días. Marco Antonio Rosa, de Canietti, Quintana Roo. Comentaban ustedes la problemática que hay de la desigualdad entre el sur, el centro y el norte del país y que se está viendo acrecentada. Nosotros lo vemos ahorita, lo que comentaban del problema de Tabasco y de Campeche, cuando está perdiendo empleos, están migrando toda esa gente hacia Quintana Roo, mucha gente está migrando, está saliendo. Hay un problema social, están lo de las zonas económicas especiales, pero
Nosotros lo que vemos es que no hay como un plan específico para empezar a mitigar toda esta situación que se está gestando y que también puede ser un problema social muy, muy, muy cercano. En el tema de tecnología, obviamente son estados que están poco tecnificados, son estados que dependen mucho de la mano de obra básica y operativa, y las nuevas tecnologías que vienen en los próximos 5 a 10 años son en donde más van a incidir. Entonces tampoco se ve que exista una política de estado para empezar a apoyar a toda esta región. ¿Ustedes qué percepción tienen hacia esto? Sí, yo creo que se dejó caer el sureste en forma muy grave. De hecho, ahí está toda la bronca de la gente. Oaxaca, Chiapas, Quintana Roo se salva por el turismo. El principal producto del PIB de Quintana Roo es el turismo, y ahí se enfocaron todas las baterías, pero en el caso de Campeche y Tabasco, pues los dejaron caerse, y Oaxaca no se diga, ¿no? Los han dejado caerse. Yo creo que este programa de zonas económicas especiales es una muy buena idea. Ha tenido mucho éxito en Irlanda, en China, en los países donde se ha aplicado bien. Parte del problema es que esto no se va a hacer de la noche a la mañana, va a ser así como con las reformas estructurales en el próximo sexenio cuando se vean, porque primero falta crear la zona económica especial, luego falta crear que toda la infraestructura jurídica para que atraiga las inversiones y la infraestructura, porque hay que traer incentivos, hay que declarar los comillas paraísos fiscales para que tengan un incentivo para la inversión, pero tienes que garantizar la seguridad. Un grave golpe a las zonas económicas especiales fue el bloqueo de Puerto Lázaro Cárdenas por parte de 30 tipejos de la CENTE que impidieron que durante 12 días pasaran los ferrocarriles y afectaron severamente a la economía, ya no más del sureste, sino estaban afectando a la economía de todo el país. Estuvo a punto de frenarse la producción nacional de acero, finalmente lograron levantar el bloqueo porque nadie se atrevía a tocarlos y eran 20 tipos ahí jugando dominó encima de las vías. Entonces, ¿de qué sirve crear zonas económicas especiales si llegan 20 tipos y te frenan el ferrocarril, ¿no? Entonces, y aquí la idea es el famoso proyecto de Panamá mexicano, ¿no? Que vayas de un lado al otro, de un extremo al otro de la costa a través del ferrocarril. Es una idea muy buena, las zonas económicas especiales. Esperemos que se aterricen bien, porque esa sí es un polo de desarrollo, empiezas a generar empleos, la gente se deja de ir a Quintana Roo para irse a donde están las zonas económicas especiales, pero tienes que crear empleo, salud, tienes que crear infraestructura, tienes que hacerlo bien. Si lo haces bien, puede funcionar y ser el detonador del crecimiento del sureste. Sí, son dos velocidades distintas en el país, ¿no? Ya básicamente ves Querétaro, ves Guanajuato, ves estos Aguascalientes crecer a 8, 9% y ves decrecer, caerse, por ejemplo, esta zona, particularmente a Tabasco y a Campeche. Yo creo que igual que Mari Carmen, es una muy buena idea estas zonas económicas especiales, pero aparte de estas zonas económicas especiales, uno, no va a funcionar si hay inseguridad. El caso de Tabasco, que es donde vienes, hay una inseguridad espantosa, y es lo mismo que pasa en Michoacán. Con inseguridad no hay inversión que dure, no hay inversión que te soporte. ¿Por qué? Porque te frenan las proveedurías, te frenan los camiones, las personas no pueden ir a su trabajo. Entonces, tener un esquema de seguridad, entrar de nuevo al Estado de Derecho al tema de seguridad, creo que es básico. Dos, encontrar la vocación. Claramente empieza a encontrar vocaciones, puede encontrar Tabasco vocaciones tanto tecnológicas como propiamente de la región. Parece mentira que siendo el lugar de origen del chocolate, no hubiera una denominación de origen del cacao. Apenas se va a hacer una denominación de origen del cacao, que ya está, ya salió, pero apenitas, ¿no? Creo que ya los franceses y los belgas y los suizos nos llevan un rato, ¿no?, en esto. En fin, ese tipo de cuestiones son las que tenemos que hacer. El caso de Campeche, bueno, es absurdo, teniendo un patrimonio histórico que es la ciudad de Campeche, Calakmul, que es una joya mundial. Bueno, casi nadie lo conoce, también es absurdo. Entonces, son vocaciones que tienen que rastrear después del tema de petróleo. El tema de petróleo creo que, en efecto, en ese sentido, sí les hizo daño, les trajo recursos, pero les hizo daño para no voltear a ver nada más. Y el tema del Estado de Derecho, ¿no? Si no hay seguridad, no va a haber nada. Yo coincido contigo, Carlos, dijiste, Marco Tocayo, que hiciste la pregunta, en el diagnóstico de tu pregunta hay una enorme inequidad, desigualdad en el país, hacen falta políticas públicas para irlas abatiendo, pero también hace falta la consolidación de instituciones de gobierno que vayan permitiendo lo que lo vayan concretando, y en esa medida pues creo que podría irse avanzando.
pero es cosa de tiempo. Como decía Pepe, México avanza a dos velocidades porque hay condiciones económicas totalmente, diametralmente distintas entre distintas regiones del país, pero también hay velocidades distintas en la manera en la que se está enfrentando pues esta elevada concentración de la riqueza, y no solamente es problema de México, es un problema mundial. Creo que lo que estamos viendo con lo que pasa en Brexit y en todas estas partes, lo que subyace es la desigualdad económica, y ahí tenemos una asignatura pendiente. Y aprovecho para agradecer a Mario de la Cruz, el presidente de Canieti, que nos hizo favor de invitarnos. Gracias, Mario. Muchísimas gracias. Gracias, Mario. Gracias, Mario. Gracias a todos ustedes. Muchas gracias. Al contrario, muchísimas gracias a ustedes por haber aceptado nuestra invitación. Esta es su casa. Seguiremos obviamente pues muy de cerca tratando de comunicar lo que hacemos. Hablando de buenas estrategias de comunicación, necesitamos comunicar más lo que hace Canieti. Y bueno, sobre todo yo les aprecio el análisis, pero sobre todo la franqueza, ¿no? Creo que es, o sea, este tipo de pláticas, el que vamos a tener esta comunicación de primera mano con líderes de opinión como ustedes, y el tener esa perspectiva que ustedes tienen de tanto tiempo siguiendo la evolución de la economía y la política mexicana, pues ha sido muy valiosa para ustedes. Otro aplauso, por favor, y les vamos a dar un reconocimiento. Muchas felicidades y muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Listo. Aprovechamos mientras se retiran del escenario los alebrijes a hacer algunos cambios y para estar listos para el siguiente panel.